Perdón, que estamos en el programa Jueces y Creadores Deporte, hoy con una de las razas inglesas más lindas y más elegantes que tiene el porte, que es el canario Yorkshire. Así que vamos a empezar con Alejandro, que nos va a contar un poquito la historia del canario Yorkshire. Hola Ale, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a arrancar con el canario Yorkshire. Bueno, es un canario de porte grande que clasificamos en canario de forma. Bueno, los orígenes del Yorkshire están entre lo más seguro que apareció documentado, escrito por criadores ingleses en 1870. Y se dice que en los libros estaba una cruza del Lancashire y un Bosu, para obtener las características requeridas que estaban buscando. En los años 50, en Bradford, se planteó un canario de posición larga, fina y erguida. Buscaban a ver a cuál estándar se parecía, si se parecía al Lancashire o al Bosu. Pero a partir de ahí, en unos cuantos años, se dio que se convirtió en un canario, un Yorkshire, pero era un Yorkshire sutil, fino, con pequeña cabeza. Como vemos en la imagen, de costado, que tenemos, que era nada que ver al estándar de hoy. Claro, como vos bien decís, el Yorkshire es uno de los pocos canarios de porte o razas de porte que tiene buena documentación sobre su origen. ¿Sí? Está bien documentado el origen y la evolución. Para mí, yo soy amante estudioso de la historia de cómo se formaron las distintas razas de porte. El Yorkshire tiene la ventaja esa, de que es uno de los pocos que tenemos el documento de cómo se fue armando la raza. Si bien en el origen tiene
un mestizaje entre el Lancashire y el Bosu, y vemos que el pájaro originario es fino y alargado. Después vamos a ver, que ahora Ale nos va a contar, la introducción de otra raza que llevó a las características que tiene actuales el Yorkshire. Y el Yorkshire es una de las razas que, si bien todas las razas de deporte y de color también, no voy a hablar de color mucho porque no soy especialista ni tengo autoridad, pero sí en el porte, todas las razas van evolucionando con el paso del tiempo. El Yorkshire es una de las que más evolucionó. Y ahora Ale nos va a contar cómo fue evolucionando. Bueno, acá tenemos los cuatro dibujos, cómo fue la evolución. Bueno, en 1927, Blowett hizo un diseño, un segundo estándar, como quien dice. Una cabeza más voluminosa, una nuca y un dorso alineados. Pero siempre estuvo con su misma posición erecta, eso nunca cambió. Claro, bueno, pero ya empezamos a ver ahí cómo se empieza a engrosar esta parte acá del cuello y a empezar a disimular, ¿no? Del primero al segundo, del originario, que lograban por los cruces, acá ya vemos que el canario empieza a tomar un cierto grosor para diferenciarlo del Lancashire, ¿no? Exacto. Después, en 1962, Golding hizo un diseño de un estándar que fue adoptado por los ingleses, donde se prolongaba el dorso sin alinearse con la nuca. La cola parece salir la cola parecía salir de las alas, y en el pecho tiene una curvatura más acentuada, como que se fue haciendo más ancho el pájaro, pero empezó a marcar un poquito de nuca. Exacto. Exacto. Marcaba un poquito más de nuca y ya se iba ensanchando un poco más el canario. Y redondeando, bueno, la cabeza, ¿no? Que es una característica primordial de esta raza. Claro, era más plana y fue redondeando la cabeza que da bien la vuelta, ya empezó a dar ahí, hasta la cola. Bueno, después, en 1993, en el Mundial de Holanda, fue reconocido dicho estándar por la COMI. Y fue ratificado en 1999, en una reunión de OMJ. Y entrando oficialmente a regir en el 2001 en publicaciones de manuales de canario de deporte de la OMJ. Pero bueno, para llegar al estándar, como vemos en la última figura, en 1994, esto pasó, que hacia los años 1940 se introdujo una cepa enorme. Y esto fue lo que hizo la explosión del pájaro, porque el Norwich le aportó su fornido cuello, su cabeza bien redonda, y lo hizo como que ensanchar más a este pájaro. Bueno, entre selección y selección, fue pasando el tiempo, y el Norwich dio el Yorkshire. Esa maravillosa combinación de elegancia, poder, que hace en la actualidad el caballero indiscutible de los canarios ingleses. Tenemos también el Gloucester, que está muy identificado con los ingleses. Pero este es un pájaro que fue uno de los últimos que fueron homologados, y es un pájaro con una que es muy precioso por la forma que tiene. La elegancia que adquiere, ¿no? Al momento de posicionarse en el posadero y cómo muestra ese ancho, ¿no? Exacto. Ese ancho que vemos acá y cómo disimula el cuello. En ningún lado, si bien el pájaro lo tiene, el cuello morfológicamente, queda disimulado debajo del plumaje que tiene. Claro. Y si eso se lo aportó, como bien dijiste vos, el Norwich, ¿no? Que también tiene, claro, ese disimulo, pero a diferencia del Norwich, este ya empieza, si ustedes se fijan, que después lo vamos a ver más adelante en detalle, pero empieza el cuello, el dorso empieza debajo del pico, en el Yorkshire, y no tiene marcación de nuca, ¿no? Desde directamente, claro, la cabeza es redonda y queda en el dorso. Como vemos las cuatro figuras, cómo fue evolucionando, que primero marcaba cuello, y después de a poquito lo fue disimulando. Y lo que se ve en las cuatro figuras
cómo va formando la cabeza más redonda y da mejor la vuelta en el dorso para ir afinándose hacia la cola. Esos son los cambios más importantes, y después hay un poquito también que apenas se flexiona un poquito la cola también. Sí, se eleva un poquito. Bueno, se eleva un poquito. Bueno, arranco con el diseño de excelencia. Sí, vamos, bueno. Vamos a aclarar por ahí, Ale, acá, antes de que arranques la explicación, que si nosotros vemos, voy a volver a la imagen anterior, si volvemos, vemos el Shoreside actual, ¿sí? Que es esta imagen que está, es mucho más ancho, esta línea debajo del pico y los ojos, donde tendría que estar el cuello, ¿no? que es mucho más ancho, al diseño de excelencia. Los creadores de Shoreside quieren modificar este dibujo del diseño de excelencia y hacerlo con esa forma que estábamos viendo anteriormente. No, claro, dicen que los últimos no así la años, tabla, pero sí por lo menos este dibujo de excelencia, ¿no? Claro, sí, en muchos foros que yo sigo, de creadores de Shoreside, clubes especializados, dicen que estos 5 últimos años la evolución fue terrible en el ancho. Eso no le interesa el estándar cambiarlo, pero sí el diseño de excelencia. Claro. Sí, el dibujo, como se cambió el dibujo del Gloucester sin tocar ningún ítem de la tabla. Exacto, a eso es lo que yo apunta. Perfecto. Así que bueno, empezamos con el estándar. Dale. Bueno, el estándar dice que el primer ítem es la posición, 25 puntos. Y dice, el ítem dice, erguida y arrogante, patas largas, ligeramente flexionadas, con muslos visibles. Con una penalización máxima de 7 puntos. Bueno, acá, para redondear un poquito este ítem, la posición que adopta este canario es entre 70 y 80 grados, con respecto al posadero. Las patas largas, ligeramente flexionadas, con muslos visibles, que esto va a ser fundamentalmente las patas largas y ligeramente flexionadas para que el pájaro este tome la posición erguida y arrogante que pide el estándar. Claro. La posición es lo que le va a dar al pájaro, si bien este no es un pájaro de posición específica o posición de trabajo, no entra dentro de ese grupo, sino entran los de forma de pluma lisa, el ítem posición está ubicado primero, porque realmente la elegancia la demuestra cuando el pájaro está posicionado, mostrando esas patas largas, levemente flexionadas y con los muslos visibles, mostrando ese esplendor a lo ancho a medida que está posicionado en la jaula de cúpula y sobre un palo bastante grueso que le permita poder agarrarse bien para mostrar. Recordemos que es un pájaro que, ahora después cuando veamos el ítem talla lo vamos a ver, pero es superior a los 17 centímetros, 18 y un pájaro de un tamaño considerable y de un peso considerable. Entonces necesita tener esas patas bien fuertes, bien morrudas, para poder posicionarse como corresponde. Lo que yo veo también, Tito, que este pájaro tiene pocos ítems en la tabla, que son 6, pero son todos muy interesantes los ítems. Son todos muy específicos. Claro, no hay ítems muy bajos que decir, bueno, no lo miramos tanto eso. Los 6 ítems son 6 ítems de punta, porque son muy interesantes, muy específicos, y complementan al pájaro un ítem con otro. Claro, claro. Bueno, por ahí eso también lo revén cuando quieran modificar la forma de excelencia, ¿no? Por ahí ese detalle, ahí lo analizan. Claro. Bueno, seguimos con el segundo ítem, plumaje. 25 puntos. Compacto, corto y bien apretado. Penalización máxima, 7 puntos. Bueno, en este ítem, el plumaje debe ser compacto, corto y bien cerrado. Las alas deben ser largas, perfectas, asentadas en el dorso, donde tocan la base de la cola. La cola tiene que ser bien compacta, que representa un tercio del total del cuerpo de este pájaro. También le podemos agregar título que tienen pluma corta, media y larga.
Y en este ítem podemos agregar algo más, Tito. Lo del color, sí. No. Lo dejamos para después. El plumaje es también, si bien está como segundo ítem, fíjense que tiene la misma valoración que el primero, que la posición. Eso debido a que este pájaro comparte tres tipos de pluma, larga, corta y semilarga o semiangosta. Esa estructura de pluma tan particular que tiene la raza hace que le dé ese formato tan especial, que uno a veces dice está dibujado el pájaro, porque pues, la verdad que es impresionante cuando uno ve esos short bien anchos y bien posicionados, son imponentes, son pájaros que realmente le dan una belleza a los ojos, te hace poner alegre lo que uno ve, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo lindo de este bicho. Que el plumaje va acompañando la forma de excelencia que tiene. Sigamos. Exacto. Bueno, cabeza, 20 puntos. Cabeza redonda, llena, con mejillas bien marcadas, pico corto, los ojos deben estar lo más cerca posible del centro de la cabeza, nunca, apenas perceptible, en línea con la curva de los hombros. Bueno, este ítem nos está diciendo que la cabeza debe ser un conjunto con el cuello y con el cuerpo. Los ojos tienen que estar centrados, visibles, sin cejas ni pestañas. La frente tiene que ser elevada, que acompañe a la nuca y la curva superior, que va a dar la vuelta hasta llegar a la cola, ¿no? Acá lo que tenemos que ver, que otra vez empezamos a armar el pájaro en otro ítem. Todos los ítems van acompañando al pájaro y lo va atrapando a uno. Exacto, porque acá la cabeza es uno de los ítems también tan importantes, porque si la cabeza no tiene esa elevación frontal que nosotros vemos acá, ¿sí? Y no le permite dar esa vuelta redonda que cae, no sé si ustedes pueden ver cómo yo estoy marcando con el puntero, esa vuelta redonda que cae y que termina donde comienza el dorso directamente, disimulando el cuello. Entonces, si nosotros tenemos un pájaro de cabeza plana o sin frente elevada, ese pájaro es imposible que pueda hacer este giro que hace este dibujo acá, ¿no? Después lo vamos a ver en las imágenes y de los pájaros que tenemos y en los videos. Pero vamos a mirar qué importancia tiene esto de tener frente elevada y un tope redondo, ¿sí? No plano, redondo, para que no haga ninguna marca y caiga sin brusquedades o sin ningún tipo de corte sobre lo que es el dorso del pájaro. ¿Sí? Por eso también es muy importante. ¿Vamos, Ale, de acá? Perfecto. Bien. Acá tenemos que aclarar que el cuarto ítem es el cuerpo. Hay un error en la planilla que pusimos, pero bueno, lo aclaramos, así queda ya aclarado para la gente. El cuarto ítem es el cuerpo, el quinto la talla y el sexto la condición y el color general. Bien, vamos a continuar con el siguiente ítem. Ahí, Ale, ¿lo ves? Bueno, sí. Bueno, el cuarto ítem es la talla. La talla mínima es de 17 centímetros, con una penalización máxima de 2 puntos. Bueno, acá hay mucho para agregar, no hay. Estamos con el tamaño, que por debajo de los 16 van a estar descalificados los pájaros. Y si no, van a estar penalizados. Entonces, bueno, acá la talla estaríamos bien, no hay mucho que agregar. Sí, acá por ahí lo que hay que hacer más hincapié es que cuanto más grande el pájaro, mejor, ¿no? Cuanto más pase de los 17, va a mostrar un mayor esplendor de la forma del cuerpo, ¿no? Y una mayor arrogancia. Tampoco un pájaro de 25 centímetros, pero a lo que me refiero es que 17 o más, siempre tenemos que apuntar a que suba de los 17, es lo que es la talla mínima requerida por la COM. Hasta los 16 podemos penalizar, menos 16, como dijo Alex, se descalifica.
Pero por ahí lo importante es que los criadores tengan en cuenta es que cuanto más grande es el pájaro, mejor va a mostrar la forma, ¿sí? Tampoco vamos a tener un pájaro, como decía hoy, de 22, 23 centímetros. No, no existe en Yorkshire, pero sí por ahí 18, 19 centímetros es cuanto más, más esplendor muestra. Bien, seguimos con el cuerpo. Bueno, el quinto ítem va a ser el cuerpo, 10 puntos, hombros anchos y redondeados, alas largas adheridas al cuerpo sin cruzar, con el nacimiento invisible. Cola compacta y cerrada, pecho lleno y profundo, empezando desde la base del pico, totalmente redondeado, disminuyendo gradualmente hacia la cola. Abdomen y parte baja de la cola, formando una línea recta, ligeramente flexionada. Penalización máxima, 3 puntos. Bueno, acá estaba un poquito todo el tema que estábamos hablando, Tito. De los hombros bien redondos, las alas adheridas al cuerpo, que apoyen en la base de la cola. La cola siempre, como dijimos, es compacta y cerrada. El pecho, como estuvimos hablando también, que sale de la base del pico, y totalmente redondeado y disminuyendo hacia la cloaca o hacia la cola para que forme esa figura que buscamos, ¿no? Y después, para agregar acá, bueno, es para mí es un ítem muy importante este. Porque es todo el cuerpo del pájaro de lo que se busca desde que empezamos a hablar la raza. Sí, convengamos que por ahí es una de las razas que menos ítems tiene en la tabla, ¿no? Y el cuerpo es un ítem fundamental. La forma del cuerpo en esta raza, para que sea característico y no se asemeje a ninguna otra raza media parecida, como puede llegar a ser. Si es un pájaro muy angosto, se puede confundir con un Lancashire o con un Bernois, como decía Ale, por ahí cuando no son de cabeza redonda. El cuerpo le da la sutileza que tiene que tener Yorkshire, ¿no? La sutileza, la figura, esa figura que está en claro, el y que se va afinando hacia importante. Abajo. Está, entonces, por ahí, esa forma del cuerpo tiene que ser de forma tan contundente en este pájaro y en esta raza, que no tiene que darme lugar a duda de que estoy viendo un ejemplar del Yorkshire, ¿no? Eso es fundamental para recalcar. Entonces tenemos que elegir ejemplares, sobre todo, si miramos el estándar ideal, sobre todo que sean más anchos que esto que estamos viendo acá. Cuanto más ancho, mejor. Ahora después lo vamos a ver en el video y en las imágenes que tenemos. Pero ustedes fíjense que el Yorkshire, como dijimos hoy, ya el estándar ideal está como más. No está la evolución que marcada o reflejada que el pájaro tiene, y esto tendría que ser mucho más ancho, ¿sí? Bueno, el ítem 6 es color y condición general. Con respecto al color, que dice color puro y bien repartido, es en los casos de los pájaros pigmentados artificialmente. Vendría a ser que sean pájaros con una pigmentación bien repartida, pareja, para que no sean manchados, pájaros manchados, que sean bien uniformes. Uniforme. Se admiten todos los colores, una buena salud, que estén acostumbrados en la jaula, como hablábamos con Tito antes, para que puedan adoptar la posición, limpios, buen estado de plumaje, de las partes córneas, las extremidades y sin quister en piel, porque se ven muchos pájaros de estos con quister, debe ser porque se utiliza pluma muy larga o nevados por nevados para buscar la forma. Y bueno, están autorizados el factor rojo. Hasta acá estamos entonces con la parte del estándar. Seguimos. Sí, el color. No, para recalcar la uniformidad que tiene que tener, ¿no? En el plumaje. Eso también lo hablábamos la semana pasada en el Norwich y lo hablamos en la videoconferencia de CRE. Hay pocos pájaros de pocas razas de porte que el color es un ítem dentro de la tabla de juzgamiento. Acá está, si bien está agrupado con la condición general y es como último ítem,
hay que tener en cuenta la distribución, ¿no? Sobre todo con los pájaros que son con factor rojo, que está permitido en esta raza, tener en cuenta esta distribución que es uniforme. Se ven, habitualmente en las exposiciones, se ven pájaros manchados. ¿Qué le decimos manchados? Que no tomaron bien ese factor rojo, sobre todo los del factor rojo, ¿no? No lo tomaron bien y quedan como zonas del cuerpo con la coloración más fuerte y otras zonas menos, con menos de intensidad o menos color o menos... bueno, eso puede ser por una mala pigmentación, así que ojo que hay que tener mucho cuidado con respecto a la pigmentación si se usa, si se trabaja con pájaros pigmentados acá en este hito. Bueno, vamos a los defectos más comunes. Bueno, los defectos más comunes que vamos a encontrar. Pájaros que estén por arriba de la posición que marca el estándar, posición demasiado erguida, como dice en la pantalla, pájaros por debajo de la posición, que le va a sacar esa elegancia arrogante que tiene este pájaro. Recordemos acá que la posición es el primer ítem, ¿no? Entonces la posición siempre tiene que ser la adecuada, entre 70 y 80 grados. Si el pájaro se le eleva más o baja por esa medida ideal, ya va a mostrar una forma diferente, ¿sí? Recuerden que estamos dentro del grupo de pájaros de forma, de pluma lisa de forma. Entonces tenemos que buscar la posición ideal para que la forma también que demuestre el pájaro sea ideal. Bueno, después acá el tercer ítem que dice patas cortas y muslos invisibles, acá es otro problema, porque al tener patas cortas también vamos a tener el mismo problema, que el pájaro no va a querer tomar esa posición, como dice el estándar, es ridículo y arrogante, va a quedar con una posición distinta y no va a llegar nunca a esa posición, con las patas cortas. Bueno. Bien. Acordémonos que es un pájaro de gran porte, entonces las patas también tienen que ir de acuerdo al tamaño del pájaro. Un pájaro de gran porte que tiene un peso considerable, un tamaño considerable, entonces las patas tienen que acompañar justamente eso, ¿no? El tamaño del cuerpo y el peso que ese pájaro tiene. Entonces es indispensable las patas adecuadas y los muslos invisibles, los muslos no se pueden ver, tienen que quedar disimulados dentro del plumaje del ave, ¿está? Muslos apenas visibles. No toda la parte del muslo del cuerpo. Y seguimos, Ale, con el plumaje. Bueno, el plumaje, que no sea compacto, que sea largo, con rizos, eso también nos va a hacer perder la forma del pájaro, porque si tenemos un pájaro con pluma suelta no vamos a poder ver ese plumaje compacto que muestre bien la forma. Así que tampoco tenemos que encontrarnos con rizos ni plumas sueltas en la parte baja, en los flancos. Así que también ahí nos va a quitar un poco de forma, así que también son aspectos comunes. Acá recordar que el plumaje es el segundo ítem de juzgamiento del pájaro y por ahí tiene que ser intachable el plumaje. O sea, que no tenga ningún tipo de defecto porque le tiene que dar esa forma espectacular del short-tail, aterciopelada que tiene el pájaro y esa forma dibujada casi con un lápiz a mano, ¿no? Entonces, ese plumaje tiene que ser muy bien trabajado por los criadores. No trabajar un plumaje suelto, sino que siempre tiene que ser compacto, que mantenga largo de pluma para que dé la forma ideal, ¿sí? Ojo con los cruces indebidos acá, porque después pasa lo que encontramos, quistes o plumas sueltas, y eso empieza a penalizar sobre el ave. Bueno, acá estamos con el... Vendría a ser con el tercer ítem de la tabla. Cabezas que no sean redondas, con las mejillas que sean deficientes, la marcación de mejillas. Lo que hablamos antes, cabezas
que sean planas. Acordémonos que si tenemos la cabeza plana no vamos a poder ver esa redondez que sale de ver la cabeza elevada, que sale del pico y hace toda la vuelta para terminar en la cola. Es un defecto común, como dijimos hoy. Fundamental buscar ese tipo de aves, ¿no? Para estar dentro del estándar ideal. Esa frente elevada y esa frente redondeada que sube por la cabeza y que después pega la vuelta y baja en el dorso sin mostrar el cuello, sin mostrar la nuca. Ahora lo va a decir alguien en el ítem que sigue, que es donde se muestra la nuca, pero para poder lograr la forma ideal, si yo tengo un tope plano o una frente poco elevada y tope plano, o tope que me marca una forma cuadrada o atrás de la cabeza, eso no me va a permitir después lograr ese volumen visto de costado que yo tengo que buscar. Seguimos. Bueno, en la figura 6 tenemos la nuca perceptible, que no está en línea con la curva de los hombros. Bueno, eso lo hablamos hoy, que lo que le da el Norwich cuando entra en los cruces, darle ese cuello fornido, grueso, para tapar esa nuca. Lo que hoy hablábamos, ya lo dijimos un par de veces, lo vuelvo a repetir, es un pájaro con cuerpo y cabeza todos juntos, y cuello, sin que se marquen. Exacto. Esto acá no tiene que haber ni en la nuca, ni debajo del pico, ningún tipo de visibilidad del cuello. Si bien el cuello existe y está tapado por el plumaje, no es un pájaro que no va a tener cuello. Lo que no tiene que ser es perceptible a la vista de quien lo está juzgando, ¿no? Bueno, entonces esto tiene que quedar totalmente disimulado en este ancho de acá, a través del dibujo 7, lo que hablábamos antes, la talla inferior a 17 centímetros. Bueno, esto ya también lo hablamos, que los pájaros, si son más grandes, no hay ningún problema, pero no tenemos que tratar de bajar de los 17 centímetros. A partir de los 17 centímetros para abajo, penalizamos y a los 16 descalificamos. En la figura 8, hablamos ahí de los hombros estrechos y no salientes. Bueno, esto nos va a quitar la forma del pájaro, no va a dejarnos ver esa curva que sale del pico y hace toda la forma hasta la cola. Y aparte se va a ver un pájaro muy, no muy ancho, sino se va a hacer un pájaro muy, muy angosto. Así que es importante también. Bien. Bueno, el 9 son alas cortas y adheridas. No adheridas al cuerpo o cruzadas. Como dijimos, es un pájaro de alas largas, que las alas tienen que estar bien fijadas en la base de la cola. Bueno, acá tenemos pájaros con alas cruzadas, pueden tener alas caídas, alas cortas, todo eso son defectos que vamos a encontrar. Bueno, después en el ítem 10, las colas abiertas o que tienden a caerse o con plumas de gallo. Como dijimos, tienes una cola compacta y apretada. Y en terminación cuadrada. Terminación cuadrada. En el 11 ya tenemos un pecho no lleno, que hace que se marque demasiado la garganta. Bueno, es de lo que vinimos hablando, que la redondez tiene que salir desde la base del pico y afinándose hacia la cloaca. Y cola. Acá, como vemos, también nos está marcando el cuello. Eso es un defecto que es grave. Bueno, y en el último, en el 12, es abdomen o parte baja de la cola con forma, no con forma una línea recta, sino una línea ligeramente curvada. Bueno. Acá vendría a ser un abdomen bajo que nos va a sacar toda la figura del pájaro. Porque, como dijimos, tiene que afinarse hacia esa zona. Exacto. Que son, claro, se hace ancho, queda ancho como
como la parte del pecho. También es un defecto muy... que se ven muchos en los pájaros así. Muy bien, bueno. Ahí marcaste los principales defectos penalizantes. Exacto. Y algunos descalificados. Bien, si, ahí vemos esta figura, cuál la va a comentar, pero miren el dibujo que veníamos viendo y el ancho que tiene esto, ¿no? Este es el tipo de short que hay en la actualidad y por eso decíamos o hablábamos de la actualización que hay que hacer, por lo menos a nivel del dibujo del shortside, ¿no? Estos son los tipos de shortside que se están juzgando en los campeonatos especializados y en la COM. En la actualidad se ha logrado una evolución de la raza totalmente que es espectacular y se muestran estos ejemplares. Entonces esto es lo que tenemos que tender a buscar. Claro, fíjense en ese dibujo que no se ve nada de cuello, no se ve nada de nuca, es un pájaro hermoso y cómo se nota bien que va descendiendo de mayor a menor hacia la cola, y ligeramente sube un poquito la cola, y las patas están semiflexionadas mostrando los muslos. Un pájaro perfecto. Hermoso. Un pájaro. Y bueno, después acá, otro comentario que acá tenemos, es que acá tenemos otro igual, sin que se vea nada de nuca, ni de cuello. Bueno, acá es estas palabras son como para terminar de redondear todo este estándar, ¿no? Este hermoso pájaro te produce una alegría, un bienestar, un placer jugar canario de esta forma, de forma y postura. Para nosotros que somos jueces o somos criadores, que nos enloquecen estos pájaros, ver esta posición erguida, con patas largas, semiflexionadas, con los muslos visibles, plumas de corto, bien apretado y cerrado, las alas largas bien implantadas a ambos lados del cuerpo, fundiéndose en la cola, que la cola tiene que ser compacta y cerrada, la cabeza bien redonda y llena, mejillas marcadas, los ojos lo más cercano a la centradas en la cabeza, las líneas curvas de los hombros, el ancho, la redondez saliendo del pico, saliendo del pico hacia la, bajándose la cola, formando una línea recta ligeramente flexionada, una talla de 17 centímetros, viniendo de la cabeza hacia la punta de la cola, que da, qué sé yo, jueces o criadores, aunque no sean de esta raza, seguían maravillados ver este pájaro que se muestra tanto y con esas formas que son impresionantes. No, la verdad que es un deleite poder ver lindos ejemplares de short que tengan esta forma, que como yo siempre digo, parecen tallados a mano, dibujados con un lápiz, esa forma tan peculiar de la raza que es mi visión particular, es muy poco vista. Yo lo comparo por ahí con el border también, que los bordes espectaculares que hay ahora, con esa arrogancia, esa posición y esas curvas reversas bien marcadas, bueno, también son pájaros que marcan un estilo y una línea de aves que son impresionantes cuando vemos ejemplares de buena calidad. Bien, ahora nos vamos a ir a un video, ¿vale? De short y después volvemos. Y después volvemos.
programa especial del York y tenemos un criador invitado del país vecino y hermano de Brasil, el señor Rodrigo Botelho. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo andás? Buenas tardes, mis amigos, ¿todo bien? ¿Y vosotros? Encantados de recibirte. Bueno, Rodrigo es un creador famoso de Five Fancy en Brasil, pero también, para quienes no saben, es criador de Yorkshire y tiene muy lindos ejemplares que tengo la posibilidad de conocer, así que quisimos que Rodrigo participe y nos cuente la experiencia de su paso por el Five Fancy. Rodrigo, lo que primero te voy a preguntar, que a mí siempre me llama la atención, el York en Brasil, ¿se cría como, digamos, el Gloucester acá en la Argentina? La mayoría de los criadores cría York, aunque son criadores de, o los criadores de color también crían York, ¿no? O canal York aquí en Brasil, ele comenzó a ampliar a quantidade de criadores, e quantidade é mais ou menos aí uns 6, 7 anos atrás, entendo eu. A gente tem um clube aqui no Brasil, né, que é o Clube do York, que foi criado aproximadamente de 8 a 10 anos, não me recordo agora com exatidão, e desde a criação desse clube, dessa raça específica do York, foi o primeiro clube de raça especialista aqui no Brasil, a gente começou a ter uma evolução nesse sentido, né? Então, tem vários criadores aí bem renomados aqui no Brasil, que tem trabalhado bastante com a raça, né? Trazendo canários importados da Europa até, para conseguir ter um padrão muito alto aqui. E acabou virando uma febre. Entendo que o York, há 4 anos atrás aqui no Brasil, acabou virando uma febre. Eu acabei entrando nessa febre também um pouco. Sim. Nesse sentido. Né? É um canário muito bonito, é um canário que tem assim, uma apresentação dele na gaiola muito bela, né? Um porte todo bem preparado, bem feito, né? E como eu... Pode falar. E trajeram um juez internacional, não? No Clube del York, em Brasil, para juzgar a los York, as primeiras vezes, eu he visto vídeo. Um juez de Inglaterra, não? Sim, sim. Normalmente, o clube especialista do York, ele traz um juiz europeu para fazer o julgamento. Normalmente é um juiz inglês. O ano passado, se não me engano, foi um juiz italiano que foi convidado a participar. Esse ano, devido ao Covid, né, infelizmente não teve nenhum tipo de atividade nesse sentido aqui no Brasil, em relação à ornitologia. Mas o Clube de York, ele vem trabalhando bastante nesse sentido de desenvolver a raça dentro do país. Bien, buenísimo. Bueno, y aunque ya lo adelantaste un poco, ¿cómo empezaste con el York vos? ¿Cómo decidiste a criar York? Era uma raça que estava em crescimento aqui dentro do Brasil, e o que me chamou bastante atenção nela foi a questão da imposição dela dentro de uma gaiola, né? A postura dela, como que ela se comporta, a beleza que ela tem por si só, né? É uma ave que ela é bem trabalhada, é uma ave que basicamente parece uma estátua, né, dentro da gaiola. Ela fica parada ali, bem posicionada. É fabuloso. A parada, a posição do short é uma coisa impressionante. Nós lo vivimos, lo estuvimos recalcando todo o programa, pero creo que es lo que más te fascina, ¿no? Ver ese ejemplar parado en la jaula es fabuloso. E eu percebo muito nos últimos anos um crescimento tanto em quantidade, mas principalmente em qualidade. A gente percebe aqui no Brasil uma qualidade de aves sendo trabalhadas muito forte. Hoje a gente tem vários criadores de renome no Brasil que têm aves espetaculares. A gente percebe assim um nível de campeonato brasileiro que a gente está percebendo aqui muito elevado, né? Aves fazendo pontuação de 94 pontos, por exemplo, aqui no Brasil. Então, são pontuações bem elevadas, assim, que a gente percebe, que demonstra que o plantel brasileiro vem se transformando e vem trazendo essa condição. E também um dos pontos que me ajudou a criar o York, como meu pai me ajuda muito no dia a dia, no canário, tudo, é uma raça que ele se encantou. Então, assim, além de eu entender que o meu gosto principal acaba sendo o Fife, mas como meu pai também gosta muito
de Camargo e gostou do York, então eu acabo tendo ali os casais de York também para ter ali uma demanda para ele nesse sentido, né? Do gosto dele, ele poder trabalhar com essa condição também. Bien, buenísimo. Então, unir o útil ao agradável, vamos dizer. Ale? Rodrigo, las haces criar vos, crían en junta o sacás huevos y pasás a otros pájaros para criar? No, criamos juntos. Ah, ya están criando, muy bueno. Sí. O sea que porque no crías con amas los short, con amas de cría. Yo utilizo amas, sí, ¿tá? O que eu tenho aqui hoje no meu plantel são 8 casais de York e 10 casais de ama. O ideal, pelo que o pessoal comenta muito aí, seria 2 casais de ama para cada casal de York. Claro. Você tem um equilíbrio melhor na condição aí das épocas, né, das fases de criação. Mas eu acabo por espaço e pela minha condição atual, eu acabo não conseguindo ter mais amas do que seria necessário. Então, eventualmente, alguns casais de York acabam criando, sim, os seus próprios filhotes. Mas não é tão comum de ser feito nesse sentido. Tá. Bem. Uri? Sí, me cuesta un poco entenderlo el portugués, pero así. No, dijiste que criaban con las amas de cría las cosas, o las nodrizas, sí. Perfecto. En el caso de las nodrizas, ¿ocupás alguna también de gran porte? ¿Y cómo haces para cruzar con las plumas? Siempre hemos hablado bastante del tema de plumas. ¿Cómo elegís intenso? ¿No? Si bien tiene 3 clases de pluma el short, quería preguntar sobre eso. Los cruces, digamos. ¿Cómo elegís tu plantel? ¿Se entiende? Ok. Normalmente, o acasalamento que eu acabo executando são entre aves intensas e aves nevadas. Né? O acasalamento mais clássico, né? Entre intensos e nevados. Mas, assim, o que eu venho notando bastante ao passar dos anos, tanto como criando, como acompanhando os campeonatos, a plumagem do Canary York é uma coisa que está sendo muito trabalhada, está sendo muito exigida. Né? É o segundo item de julgamento dos canários. Então você precisa fazer uma plumagem o mais enxuta possível, o mais aderente possível ao corpo da ave, para que ela possa fazer o formato correto dela. Então, assim, trabalhar com acasalamento, pensando na estrutura da pena da ave, e não somente na questão dos intensos e nevados, ou fundo branco com fundo nevado, mas o que eu tenho que trabalhar muito nos meus canários, é a condição de trabalhar canários de penas curtas com penas médias. Tentar excluir os canários de pena longa. Normalmente, o canário de pena longa, no acasalamento, ele vai dar um mau acabamento na cloaca da ave, no posicionamento da ave com as pernas. Nessa região aqui da cloaca, normalmente você tem uns tufos de pena, as penas mais soltas naquela região. E você acaba deformando a ave como um todo. Então, o que a gente tenta trabalhar muito aqui é a condição do acasalamento entre as estruturas de pena. Dando preferência entre penas médias e penas curtas, tentando não excluir exemplares de penas longas. É assim que eu tento fazer os acasalamentos meus internos aqui. É difícil, não? Manter esse largo de la pluma para que le dê a forma justa. Isso é essencial, não? En el acasalamento, en el cruce. É uma grande discussão que a gente tem tendo nos últimos tempos aqui entre os criadores no Brasil, é que a condição, assim, muitas vezes se enxerga o York como um canário grande, né? Sempre tendendo ao aumentativo, né? Sempre buscando aves maiores. E, na verdade, o York não é um canário tão grande assim. O canário, se a gente for analisar dentro do manual de julgamento, ele está pedindo um canário de 17 centímetros, 17,3. Então, ele não é um canário exageradamente grande. Então, eu entendo que a gente tenha que repensar algumas coisas nesse sentido,
porque a gente percebe muitas pessoas focadas em tirar um canário York grande, e quanto maior ele está ficando, a plumagem dele está ficando um pouco mais fofa e perdendo um pouco essa forma. Então, assim, não exagerar tanto na condição do tamanho da ave nesse sentido, de forma com que realmente você apresente um canário bem feito, um canário do tamanho ideal, não exagerado, mas com um canário com uma boa plumagem, uma boa forma, uma boa cabeça. Então, eu percebo que, às vezes, a gente fica os olhos se impressionam por canários grandes, né? Canários grossos, canários cheios nesse sentido. Mas não necessariamente o York precisa ser um canário gigantesco e um canário grosseiro. É um canário que tem que ter um desenho muito bem feito. Às vezes a gente vê um canário que tem uma cabeça enorme, só que o resto do corpo ele se afunila de tal forma que o canário acaba ficando feio. Então tem que ser uma coisa bem proporcional nesse sentido. E o que eu venho percebendo ao longo do tempo é que essa questão do acasalamento, buscando o comprimento do York ser grande o máximo possível e o mais grosso possível, acaba penalizando um pouco a questão da plumagem das aves. E daí a gente acaba não dosando tanto essas condições. Não, é que por algo está a medida ideal do estándar, não? Senão la modificaria. Quando vuelo empezás a agrandar demasiado, já aí te cuesta dar la forma. Pasa con todos los pájaros. Yo siempre digo, ¿no? Por ahí a veces las palabras dentro de los estándares te marcan. El estándar del Larget, yo soy creador del Larget, te dice mínimo 17, ¿no? 17 centímetros. Entonces todo el mundo piensa que tiene que tener pájaro 17, 18, 19, 20 centímetros, y el pájaro ahí empieza a ponerse más ancho, más cabezón, a redondear y a perder la forma estilizada que tiene que tener, ¿no? Entonces, bueno, por algo, a veces los estándares marcan ciertas cuestiones, y otra cosa que, ahora ya te paso le paso a Miguel la pregunta, pero otra cosa que decíamos hace un rato, es que si bien el estándar del Yol está reducido en 6 ítems nada más, son como todos muy claves, muy específicos de su descripción, ¿no? Porque hace que vos tengas, que son todos tan importantes, no puedes dejar ninguno afuera. O sea, siempre tenés que ir valorando todo y están entrelazados uno con el otro. Miguel, te paso para tus preguntas. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Hola Miguel, ¿todo bien? Primero, la tabla refleja precisamente esto lo que están diciendo, porque la posición y el plumaje son los dos primeros ítems que acumulan más puntos y el tamaño es el quinto, si mal no recuerdo, con solo 10 puntos. O sea que es el anteúltimo y eso refleja precisamente lo que se quiere buscar. Yo digo, en la alimentación, ¿usás algo en especial? ¿Adicionás aminoácidos como para formar buena pluma? ¿Hay algún elemento que le puedas decir a los criadores que van a escuchar este programa? Em relação à alimentação das minhas aves, eu acabo utilizando uma condição normal que eu acabo utilizando também para outras raças que eu crio, né? Que é o Fife, que é o Norwich, por exemplo. Então, assim, eu uso uma mistura de sementes, basicamente alpiste, níger, linhaça, nabão, nesse sentido. Basicamente uma mistura de sementes padronizada, entre outros criadores nesse sentido. Acho que vocês têm alguma coisa muito próxima aí também, nessa condição. Eu utilizo farinhado, normal também de mercado, cada um tem a sua marca e as suas condições nesse sentido também. Então, basicamente, a alimentação minha não muda muito disso daí, não. É uma mistura de sementes com uma condição de farinhada umedecida diariamente. Né? Eu procuro não colocar aditivos, seja eles vitamínicos ou seja ele em relação a antibióticos ou acompanhamento nesse sentido. O que eu tento fazer aqui no meu canário é a cada 6 meses acompanhamento veterinário, onde que ele realiza exames das aves, exames de fezes principalmente, para ver se tem alguma coisa acontecendo de anormal, né? Se tiver tudo dentro do que se espera, eu acabo não aplicando nenhum tipo de aditivo, seja ele um aditivo de vitamínico ou seja ele um aditivo de antibiótico, para evitar o máximo possível alguma
penalização em relação às aves, né? Então eu tento manter o máximo possível o funcionamento normal do ambiente. Basicamente é essa a questão do manejo de alimentação ou de alguma coisa que eu acabo introduzindo na alimentação das aves. Bien, Rodrigo. Te hago una pregunta. ¿Cómo es el manejo del plantel después de la cría? Cuando haces el destete del pichón, lo pasás a voladora y después lo pones en gallolas individuales, jaulas individuales, y después, ¿cómo lo preparás para los concursos? Eso iba a preguntar. O que eu normalmente executo aqui no Brasil é a seguinte forma, né? Quando os filhotes eles são separados aos pais, aproximadamente de 30 a 35 dias, normalmente é o período de desmame que a gente faz aqui no Brasil para o York, eu acondiciono eles em voadeiras. Então eu tenho as voadeiras, eu tenho uma voadeira grande, ela dá 2 metros de comprimento. Então para o York eu acabo não deixando ele numa gaiola mais restrita, que é de 1 metro, que é normalmente padrão aqui no Brasil. Então, eu tenho uma voadeira diferente, ela tem 2 metros de comprimento, e eu coloco os puleiros dos Yorks entre as extremidades da voadeira. Então, ele fica fazendo voo num percurso aí de aproximadamente 1,70m, 1,60m, aproximadamente. Né? Para que desarrolle a musculatura. Exato. A intenção, na verdade, é fazer ele ficar ativo nesse sentido e... Entendo eu que eu vou fazer ele ganhar alguma condição aqui de ombro, né? Uma musculatura da ave aqui nesse sentido. Então, eu entendo que é uma coisa que ajuda nessa condição. Após a finalização da muda de penas, que aqui no Brasil acontece mais ou menos aí fevereiro, março, abril, que deve ser muito próximo a vocês também aí, você começa já a verificar quais os melhores exemplares na voadeira. E a gente tem aqui as gaiolas túneis daí, que são as gaiolas específicas para o julgamento nosso aqui no Brasil. E eu tenho algumas gaiolas túneis, que eu fiz aquisição para o Canário nesse sentido, padrão da FOB, com o mesmo tamanho, com o mesmo formato, de forma que a ave já se sinta muito mais tranquila em relação a isso. Então, assim, as aves que mais se destacam daí na voadeira, eu faço o trabalho de individualização dessas aves, cada uma na sua gaiola específica, idêntica à gaiola que a FOB nos fornece hoje. A alimentação dela, eu continuo normal, não altero em nada, a mesma mistura de semente, com a mesma farinhada. O York não é um canário que ganha gordura, né? Que ganha peso. O Fife, por exemplo, um border, se você não controlar bem a alimentação dele, ele vai ganhar uma capa de gordura, principalmente aqui embaixo ao pescoço, né? Então, mas York não, eu não percebi nenhuma vez ainda o York, a alimentação sendo alterada ou mudando alguma coisa que possa prejudicar a forma dele nesse sentido. Então, a gente acondiciona esses canários nas gaiolas túneis, que a gente chama aqui no Brasil, que são idênticas às gaiolas de exposição. E o que normalmente eu faço é ficar um puleiro centralizado acima, no meio da gaiola, né? Acima, e 2 puleiros na parte de baixo, mais próximos das grades laterais. Qual que seria o intuito do treinamento? Quando o York vai para o puleiro de baixo, ele vai ficar muito próximo à grade lateral, que faz com que ele fique numa posição mais elevada. Então, ele sai de uma posição do puleiro acima, vem para o puleiro de baixo, como ele está muito próximo à distância da grade para o puleiro, ele força ele automaticamente a buscar uma posição mais altiva. Então, é uma espécie de treinamento, né, para ele, para condicionar ele a ficar numa posição mais elevada possível. A hora que ele volta no puleiro centralizado, automaticamente ele começa a ficar um pouco mais altivo nesse sentido. Esse é um dos macetes que eu vi já sendo executado por outros criadores, acabei aprendendo e acabei introduzindo nesse sentido. Outras coisas que eu acabo fazendo como macete para tentar treinar o canário, principalmente na condição de posição, né? Se o canário fica muito abaixado ainda, o que eu tento fazer é, no teto da gaiola, eu tento amarrar alguma coisinha, um barbante, alguma coisa, de forma a chamar a atenção da ave. Para que no puleiro de cima, ela tente buscar uma elevação
olhando para cima da gaiola. Então é uma outra condição que seria ideal. Uma outra condição que eu tento não fazer daí. As gaiolas de exposição aqui, de treinamento, eu tento não deixá-las na parte superior da parede do canaril. Por quê? Porque normalmente daí o canário começa a querer ficar olhando para baixo, para ver a movimentação dentro do canaril. Então o ideal é que ele esteja em uma posição normal, onde que as pessoas enxerguem ele, ou até um pouco mais abaixo, de forma com que ele fique buscando alguma coisa acima. Mas evitar o máximo possível deixar essas gaiolas na parte superior do canaril, de forma com que o canário fique olhando para baixo. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de um giboso, que é um canário que precisa de uma posição para baixo, botar ele acima seria o ideal, treinaria ele para ficar olhando para baixo. Então, assim, claro. Cada raça acaba tendo uma particularidade e é muita condição de teste, né? Ensinamento, teste, ver outras pessoas fazendo isso e tem uma diferença. Então, em relação à posição, eu tento trabalhar muito com essas condições. E uma outra coisa que eu tento fazer para treinamento é, quando você vai numa mesa de julgamento, uma ave calma e tranquila, ela é mais fácil de ficar bem posicionada e mostrar aquilo que ela realmente é, certo? Então, o que acontece? Normalmente eu pego algumas gaiolas durante o manejo, né? Eu tenho 20 gaiolas, por exemplo. Então, eu pego 2, 3 gaiolas e coloco numa mesa centralizada no meu canaril, onde que eu possa ficar andando ao lado dela, que é o momento que eu estou tratando os canários e coisa e tal. Então, assim, a movimentação de pessoas ao redor das gaiolas também faz com que as aves fiquem um pouco mais calmas. Tudo no intuito de, no momento de um campeonato, no momento de um concurso, onde que as aves vão ser levadas para mesas de julgamento, várias pessoas pegando gaiola, colocando, tentar fazer com que ela fique o mais tranquila possível, menos estressada possível. Óbvio, claro. Nem sempre a gente consegue chegar nessa situação, mas a ideia é mais ou menos essa que eu tento fazer dentro do meu canaril. Rodrigo, para la ayuda mirando, Rodrigo, en Europa las colgaban con una cadenita para que volee la jaula y el pájaro se ponga firme y duro y tome la posición. Estuve mirando en no sé en qué países era, hacían el entrenamiento con una jaula colgante, ¿entendés? En Turquía, creo. Yo ya vi en Turquía criadores pegando las aves en las gaiolas normales, colocando ao lado, por exemplo, da mesa de refeição da pessoa, fazendo com que a ave se acostume com as pessoas ao seu redor ali e tenha alguma condição nesse sentido. É assim, eu vejo muitas pessoas fazendo vários tipos de situação, eu não acho que tenha nem certo e nem errado, cada um busca uma alternativa diferente, mas sempre no intuito de deixar a ave o mais calma possível. Claro. No, eso Rodrigo, es esencial, ¿cuál? Acostumbrar los pájaros a las personas, al ruido, a todo eso para que no en el juzgamiento no se asusten y no se pongan nerviosos, ¿no? Eso es esencial. Y bueno, y lo de la posición también, trabajarlo para que eleven con algo que se acostumbren a comer arriba, todo eso, a ver, eso es el trabajo del criador previo a las exposiciones, ¿no? Ese trabajo tienen que hacerlo los criadores, porque si no el pájaro no se acostumbra. Por más genética que tengas buena, pero ese trabajo de verlo en la jaula parado así, si no lo acostumbras, si el pájaro no está habituado a la jaula de cúpula o a la que vas a poner, en el caso del short va con jaula de cúpula, no va a mostrar. Así que bueno, eso es el trabajo previo que tienen que hacer los criadores. Sí, Uriel. A empezar a hacer ese trabajo, Rodrigo, 2 meses antes de las clásicas, algo así, o más? ¿Qué tiempo? Normalmente, es algo en torno de 2 a 3 meses. Quanto mais, melhor. 2 a 3 meses. Quanto mais, melhor. Isso. Quanto mais tempo você puder manter a ave na sua gaiola individualizada, seria melhor para ela se acostumar com o ambiente. Mas com o manejo meu, espaço físico, eu trabalho alguma coisa em torno de 2 a 3 meses. Mas eu não entendo que maior do que isso seja prejudicial. Eu acho que menor do que 2 meses
você não vai ter um tempo hábil a trabalhar mais com a ave para ela se acostumar melhor. É mais do que 3 meses, 4 meses, 5 meses, 5 meses, por exemplo, eu não vejo alguma coisa muito prejudicial nesse sentido, não. Bien, Miguel. Rodrigo, háblanos un poco de la, cómo son como padres, cómo crían, la cantidad de pichones que tenés por nidada. Contanos un poco eso, a ver, como para que los criadores sepan de tu experiencia. A ver. Sí, yo tengo un levantamiento aquí en mi canario. El año pasado, a mi media de filhotes de canarios York, entre todos os casais, foram em torno de 4,5 filhotes por casal. Tá? Essa foi a média que eu consegui aqui o ano passado, utilizando amas. Né? Basicamente, é um casal de ama para um casal de orc nesse sentido. Né? O ideal sempre se pensa em buscar alguma condição em torno de 5 filhotes por casal. É a média que eu tento trabalhar com as minhas aves aqui, sejam elas os yorks, os fifes ou os norths. Mas aqui, a média que eu tive aqui o ano passado foi de 4,5 filhotes por casal. Tive casais que criaram 11 filhotes, por exemplo, e tive casais que criaram um filhote somente. Então, na média como um todo, eu tive 4,5 filhotes por casal. Esse ano, até o momento, a gente está na metade de setembro, né, iniciando a criação, eu mudei um pouco a estratégica inicial e entendo que eu vou ter uma fertilidade melhor agora nesse ano. O que eu fiz de diferente? Como a gente não teve nenhum campeonato esse ano, então você acabou tendo um pouco mais de tempo para trabalhar essa condição, eu coloquei os machos todos individualizados já nas próprias gaiolas de criação. Então os machos ficaram sozinhos ali por aproximadamente 2 meses. Então, a partir do momento que eu coloquei a fêmea junto a ele, agora, começo de agosto, eles estavam basicamente prontos. Então, a incidência que eu tive o ano passado de ovos brancos no começo da temporada, esse ano está sendo muito menor. Então, assim, se pudesse fazer algum tipo de aconselhamento nesse sentido, eu entendi que deixar os machos individualizados por um maior número de tempo, já nas suas gaiolas, que eles já vão criar por si só mesmo, vai dar uma condição melhor de fertilidade para os ovos. E entendo que até o mês de janeiro, que é basicamente até o mês que eu levo a criação, eu vou ter uma média de filhotes maior do que em relação ao ano passado. Mas eu tenho relatos de criadores aqui no Brasil que usam, por exemplo, 3 casais de ama para 1 casal de orc. E você percebe que a pessoa com 8 casais de orc, por exemplo, ela consegue tirar quase 100 filhotes. Então, assim, é uma média muito alta nesse sentido, porque ela trabalha muito com amas. Então, se eu puder aconselhar nesse sentido quem está começando com o York, é tentar sim usar amas para eles e tentar colocar aí, se possível, de espaço físico e tudo mais, 2 casais de ama para 1 casal de York. Entendo que vocês vão tirar alguma coisa aí, mais do que 5 filhotes de média por casal. ¿Cuántos casales unís, Rodrigo? Oye, disculpa. ¿Cuántos casales unís de York? ¿Cuántas juntas ponés? Yo tengo 8 casales de York hoy. ¿Cuántas, Tito? No entendí. ¿Cuántas, Rodrigo? Hoy yo tengo en mi canario 8 casales de York. 8. 8 casales de York y 10 casales de ama. 10 casales de ama. Hoje, perfecto. No canario. 8 casales de short y 10 de nodriza. Sí. Perfecto. Ale. Con respecto a los cruces, Rodrigo, ¿lipocrómico por lipocrómico hacen o hacen lipocrómico por pintado? Normalmente yo no acasado lipocrómico con lipocrómico. ¿Viste qué te dije, Ale? lo discutíamos por privado, eso, hace todos los días. Yo digo, a mí no me gusta ser lipocrómico por lipocrómico, pero es una cuestión de gusto, ¿no? En los lotes no lo hago, pero como esto es nuevo, digo, capaz que se puede hacer. Claro. Y en Brasil hay muchos lipocrómicos.
Sim, no Brasil a gente temos muitos canários hipocrômicos. Eu evito o acasalamento do hipocrômico com hipocrômico, 100%. Né? Eu tento utilizar um canário hipocrômico com um canário hipocrômico pintado com menos pintas para tentar equilibrar. Eu sempre tento trabalhar com alguma melanina envolvida no assunto ali, porque normalmente os canários melânicos são mais... com uma melhor forma, uma melhor condição de plumagem nesse sentido. É, apesar que o York, se for analisar, não tem muita condição nesse sentido, né? A gente percebe canários Yorks hipocrômicos muito bonitos, com belíssima plumagem, então, mas não é comum para mim, pelo menos, trabalhar com acasalamento de hipocrômico com hipocrômico. Claro. Bien, yo este tema lo veníamos charlando con Alejandro todos estos días, ¿no? De cómo haríamos los cruces. Me dice, yo nunca trabajo, él no está acostumbrado a trabajar el gran porte. Digo, yo la verdad que el hipocrómico por lo hipocrómico no me gusta personalmente, pero bueno, es un gusto personal. Yo opino exactamente igual que vos, creo que el melánico o el pintado tienen siempre, conservan mejor las formas y es como asegurarte que la descendencia va también a conservar un poco la forma, ¿no? Miguel. Y Rodrigo, en cuanto a enfermedades, patologías que tengan, ¿qué nos podés decir? ¿Qué has visto? ¿Qué has tenido en el criadero? ¿Qué hay que evitar? En cuanto a la postura, en cuanto a sus patas, en cuanto a sus plumas, si hay algo en especial para contarle a los criadores. En relación a enfermedades, a plumagem, alguna cosa en ese sentido, yo no tengo tendo dificultades nessa condición aquí, en ese momento, enquanto eu crio York. A condición que vem, o ponto que... muitas pessoas falam aqui no Brasil, é a condição de você aplicar cantaxantina no canário, de modo com que ele fique avermelhado, né, alaranjado nesse sentido, que melhoraria a condição da plumagem. Eu entendo que o trabalhar com a estrutura de pena de aves dá um resultado muito melhor do que você aplicar cantaxantina dentro de uma ave. Mas em relação à plumagem, esse tipo de coisa nesse sentido... eu não estou tendo nenhum tipo de dificuldade nessa condição. É óbvio, tentar trabalhar no acasalamento entre as plumagens, né, de pena curta, de pena média, evitar acasalamento de penas longas. Acasalando canários de penas longas, além de você acabar perdendo um pouco a forma da ave, esse tipo de coisa, você acaba tendo uma condição de provocar algum tipo de cisto na ave, a incidência acaba ficando maior nesse sentido. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Miguel. Bien, Rodrigo. E outra pergunta, Thiago. Quando vos lo estás preparando para os concursos e as exposições, os bañás a los short? Para que apriete o plumaje, os bañás? Eu aplico banho, dou banho nos canários, normalmente, com água normal, mas nenhum tipo de situação diferente que faça com que a plumagem fique melhor. O trabalho que eu tento fazer com a plumagem mesmo é realmente em relação à genética e a questão do acasalamento delas mesmo. Tá bem, mas igual o pájaro bañado, digamos que aprieta a pluma de outra forma, não? A pluma se fija como de outra forma. Sim. Se fija mejor, digamos. Entonces, por ahí en este pájaro, que la forma es tan importante, es muy bueno por ahí que se acostumbran también a bañarlos, ¿no? Porque el pájaro es como que, a ver, suponete que te quede pluma suelta, las plumas sueltas se van a ir apretando en el cuerpo y se van a ir fijando de forma tal que te da la forma esa de excelencia que buscas. Y... Normalmente a gente acaba haciendo acasalamiento por compensación, ¿no? Você pega uma ave que tem algum tipo de características com outras aves com outro tipo de características e acaba tentando balancear entre elas. O ideal é sempre trabalhar com aves de um alto nível potencial genético e estrutural da ave. Claro. Mas você acaba normalmente, a maioria dos criadores, entendo eu, por não ter um plantel totalmente uniforme ainda, né, acaba usando muito acasalamento por compensação.
Então você tenta montar características, o melhor de cada característica de ave nesse sentido. Rodrigo, e para ir terminando, e se quiser depois agregar algo mais, com a experiência tuya del Shore, participaste de la exposición del Club del Shore y qué te parece y contanos un poco la cantidad de ejemplares que se han juntado en el Club del Shore. Y si ha ido creciendo esa cantidad. Sí, yo soy socio del Club de York, sí, faço parte de esa condición del Club de York. Porém, eu não participei nos últimos 2 anos, porque como eu estava fazendo acompanhamento do juiz aluno, ficou mais difícil para mim participar, porque coincidia sempre na mesma data em relação à condição de julgamento. Então, mas assim, é uma bela estrutura o clube, vem se modernizando, algo em torno, eles têm julgamentos separados de aves filhotes e aves adultas. Sim. Então a gente tem bastante ganho nesse sentido, tá bem, vem crescendo ano após ano, a busca de um juiz estrangeiro para vir ao Brasil para tentar melhorar essa condição, passar informações, né, passar dicas diferentes, conhecimentos diferentes, a gente vem evoluindo muito no Hemisfério Sul em relação às aves de porte, mas ainda a Europa, ainda em alguns momentos, em algumas raças, tem ainda um pouco de diferencial, né? Então, a gente trocar essas ideias, trocar essas figurinhas, acaba sendo bem, bem interessante. Então, assim, a questão do Clube de York, entendo que foi o primeiro clube de raça fundado no Brasil especialista, né? Hoje a gente já tem o Clube de Raça Espanhola, o Clube de Five Fancy, o Clube do Arlequim, então o Clube do Gloucester tá sendo fundado também o Clube do Lizar. Então, assim, a gente vem percebendo que essa condição de criação de clubes especialistas nos países é uma coisa que vem forte e vai ajudar muito o crescimento da raça e também como orientação também aos criadores que desejam se aprofundar melhor com isso, ter essas condições um pouco diferenciadas. Mas vejo que o clube especialista, no caso, do New York, aqui no Brasil, que é um clube mais antigo, de 8 a 10 anos de fundação, foi pioneiro, para ter um exemplo claro nesse sentido, né? O Clube New York fez a compra das gaiolas de exposição específicas na época, e se julgava o York na gaiola específica somente no Clube New York. Depois de alguns anos, não me recordo agora, o Clube New York fez a doação para a FOB dessas gaiolas, e a partir daquele momento os canários no Campeonato Brasileiro começaram a ser julgados nas gaiolas de exposição. Então, o clube especialista acabou ajudando de alguma forma a federação a buscar a excelência daquilo que seria a ave, né? Hoje a FOB vem trabalhando muito forte no sentido de para cada tipo de raça específica fazer o máximo possível de ter a melhor gaiola para aquela raça, o melhor puleiro, as posições de puleiros diferentes. Então, está sendo feito um trabalho muito forte na canaricultura de porte no Brasil nesse sentido. Tanto dos clubes especialistas, trazendo informações e direcionamento para os criadores da raça, e também da parte da federação, no intuito de se modernizar e se especializar também nas raças que vão ser julgadas, né? O ano passado, por exemplo, a gente teve as raças Fife e Border sendo julgado já na nova gaiola de exposição específica. Então, é uma coisa que vem tendo um crescimento bem importante. A gente percebe também que, consequentemente a isso, a questão do manejo do criador, nesse caso, vai precisar também ser trabalhado, né? O treinamento que ele tem que fazer com a ave, porque cada uma vai ter a sua característica específica. Qué bueno que los clubes y la federación trabajen en ese sentido, ¿no? En el crecimiento de las razas y en el crecimiento de los canarios de deporte. La verdad que es espectacular eso. Bueno, Rodrigo, te queremos agradecer tu participación y, bueno, unas palabras finales de cada uno para ir cerrando y agradecerte, como siempre, tu buena predisposición y contarnos los detalles de tu experiencia como criador de esta tan linda raza que es el Shore. Y bueno, vamos a ver si sacamos bueno
a nuestro futuro juez que tenemos acá, criador de short, que lo estamos posicionando a todos ahí a ver como el criador número uno, a ver si llega. Uriel. Sí. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Esperemos que a los criadores argentinos les sirva tu experiencia y bueno, que lo podamos llevar a la práctica acá en Argentina y bueno, se pueda mejorar la raza y que Alejandro también pueda sacar pajaritos lindos, es muy cortito. Un abrazo y muchas gracias. Ale. Bueno, Rodri, la verdad que muchas gracias por... Sí, estoy escuchándote. Aceptaste, pusiste la buena onda para estar acá con nosotros y compartir tus experiencias. Gracias. El director del Colegio Argentino de Jueces, mi amigo Miguel Curcio. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por los minutos que nos brindaste a nosotros y a todos los creadores que después nos van a ver por YouTube. El abrazo y el agradecimiento grande hacia Carlito, al gran maestro de jueces que siempre está dispuesto a permitir que todos los jueces de la FUBI estén en nuestros programas. Un gran abrazo, un verdadero maestro de jueces. A todos los muchachos de allá de la FUBI, que esperamos que el año que viene, mediante el COVID-19, sea controlado. Nos vamos a ver, Dios mediante. Así que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Bueno, Rodri, muchas gracias. La verdad que este año no nos pudimos ver como nos vemos habitualmente, ya hace unos cuantos años. Así que agradecerte la simpleza y la sinceridad con que nos contás todos estos detalles de la cría del yorkshire, que es muy importante para los criadores. Es una raza que la estamos fomentando acá en Argentina y nos gustaría que tome el auge como tomó en Brasil y en tantos países, porque es una raza, para mí, de las más lindas que hay en el gran porte. Así que, bueno, agradecerte nuevamente, te mando un abrazo y esperemos, como dijo Miguel, el próximo año poder encontrarnos con todos los amigos de la FOB. Un abrazo a Carlitos y a todos los jueces de ese plantel que siempre nos tratan de maravilla cada vez que nos encontramos y hay una verdadera hermandad. Así que bueno, en tu nombre les mandamos un abrazo a todos y bueno, y esperemos poder vernos el próximo año. Eu agradeço o convite em primeiro lugar aí, o Alejandro fez comigo contato ontem, então agradeço demais, fico lisonjeado em poder participar com vocês como criador da raça de York, né? Ainda um criador pequeno, ainda um criador iniciante, mas tentando ajudar o máximo possível nesse sentido. Então, fico muito grato, muito agradecido pelo convite nesse sentido. Espero poder ter, de alguma forma, ajudado vocês aí com algum tipo de informação do dia a dia, né, do cotidiano do criador de York. E, da mesma forma, podem contar comigo sempre que precisarem, em qualquer momento que eu puder ajudá-los. E espero encontrar todos vocês no ano que vem, na FOB, para a gente poder se cumprimentar e se abraçar aí, que esse ano, que ele acabe o mais rápido possível. Gracias, Rodri. Gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo y los esperamos en el programa Jueces y Creadores. Gracias, Rodri, y como siempre, bienvenido. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana.